Pobre miseria. Bueno, aquí estamos en Los Ídolos y hoy vamos a hablar de ídolo. Los animales. Pues sí, Ernie, por increíble que parezca, los animales, criaturas, pues que según la Biblia fueron creadas por Dios, y así lo creemos por gracia, y muy amadas por Dios, porque eso, de eso se da testimonio en el diluvio, ¿verdad? Porque no solamente fueron salvados para la manutención del ser humano, sino por amor a las criaturas. Pero bueno, el punto aquí es la idolatría a los animales. Desde luego no a todos los animales, ¿verdad? Pero por increíble que parezca, sí hay culturas y religiones que veneran hasta a los escarabajos y a las moscas. Pero bueno, este fenómeno, pues tanto se ve a nivel religión, ciertas religiones, cultural, como se ve a nivel individual. Hoy más que nunca vemos una idolatría muy especial marcada a animales como el perro, el gato, los peces, los animales también exóticos. Y bueno, aquí no estamos en contra del amor a los animales, de hecho estamos a favor de eso, sino que estamos en contra, o ponemos esto en la mesa para que los escuchas consideren la diferencia que hay entre amar a un animal y idolatrarlo, entregarle tu vida. Y como en muchos casos ya se llega a anteponer a los animales a los humanos. Sí, sí, no, I mean, hay más veces los animales toman lugar de poder amar ser humanos, porque ya los seres humanos son muy difíciles de amar, y los animales nos aman para cualquier cosa, entonces es más fácil, y más veces reemplazamos las relaciones entre de seres humanos con lo de animales, y nunca regresamos a tratar de poner esperanza que tenemos que aprender a amar los seres humanos. Así es, ya lo has dicho, fácil es amar a los animales, aunque ya digo, no en todos los casos, no resulta tan fácil amar a las ratas o a las cucarachas o a los vampiros o a los pulpos o a los tiburones, pero sí resulta muy bonito, muy fácil, perdón, amar a los delfines. Entonces, este punto no está en la mesa de discusión, el amor a los animales. Este es un consejo que Dios da, esto es vida, amar a los animales. Aquí el problema es idolatrar y adorar a los animales, porque hay religiones en las que se adora a los animales. Elefante. Sí, elefante. Así es, el elefante. ¿Por qué el elefante? Bueno, es sagrado en la tradición, en la religión hindú, pero no solamente el elefante, también la vaca, también las ratas precisamente. De hecho, hay adoración a una multitud de animales, ahí se respeta tremendamente. Estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo, obviamente, en este caso, de adorar al elefante o a la vaca sagrada. Pero en el otro contexto, en un contexto más, digamos, occidental, donde hay millones de personas que llenan su vacío, o intentan llenar su vacío, su soledad, con animales. Y no debe de ser así, y mucho menos llegar a ese grado de sacar o excluir ya a los humanos del ejercicio, de la tarea de vivir en el amor, pues porque los animales son más nobles, claro que sí, son más nobles que nosotros, pero no son mayores que nosotros. Dios no creó a los animales por arriba de nosotros. Entonces, Dios también quiere ajustar eso y enseñar a que las personas tengan una relación hermosa con los animales, de respeto, de amor, de cuidado, para que éstas también cumplan su ministerio con Dios, porque los animales también tienen un ministerio para con Dios. Toda la creación sirve a Dios, ministra a Dios. Y nada más para que sepan a qué grado los animales son amados, porque ellos pues quedaron afectados por el pecado, sin haber ellos pecado. Los humanos fuimos los que pecamos, somos los que pecamos. Y no obstante, el pecado entró en sus cuerpos. Ellos también sufren, ellos también mueren. Pero también, siempre volvemos al versículo de Eclesiastés, capítulo 3. Nadie sabe si el alma de los animales baja o sube. Entonces, no nos extrañemos de que podamos ver animales en el cielo, porque inclusive está la escritura de que en la segunda venida Yeshua viene con corceles o caballos blancos. Y bueno, pues también un último llamado a las personas que se
gratifican siendo crueles con los animales. Pues aguas con eso, porque son criaturas de Dios, de manera que quien le corta la cola a un gato para divertirse, o le corta las alas a un pajarito, o maltrata al perro. Ponen los gallos a luchar. Ponen a los gallos en las peleas de gallos terribles. O inclusive, hablando de, la, de los toros, Ernie, eso es algo cruel, muy cruel. Y bueno, pues también en todo esto hay un negocio. Y en esta adoración que, en la que muchos incurren, muchos y muchas, pues también hay un marketing, ¿no? Pues sí, entonces, Ernie, pues esto es la idolatría a los animales, tache. El amor a los animales, palomit. Agrada a Dios. Entonces, ve con Dios, Él va a llenar tu vacío. Y también va a empezar a bendecir la vida de tu animalito.